This is Not Your Ordinary Barber with NYO Barbershop So yeah, a C.T. Barber here and today we have another podcast um, Pero en español Hoy vamos a hacer otro podcast en español y hoy es muy especial porque hoy hay alguien de la familia Alguien que yo aprecio mucho y you guys are, ustedes van a ver Es que mucha gente, uno de los viejos escuelas, un OG en la área Jonathan de Brothers Barbershop, ¿Cómo estamos hoy Jonathan? Cómo estás mi pana, Ahí, tranquilo, sabes, gracias, gracias, sabes, tranquilo ahí ubicado mucho tiempo en Weberry. Pues dile a ellos el Instagram tuyo. Sí, el Instagram es Brothers Barbershop WB. Estamos ubicados ahí en la 310 Waverly Township Boulevard y ahí a la orden siempre las puertas abiertas para el que quiera ir recortarse lo que sea somos amigos Barbero y de todo <laughs> eh, para la gente que no te conocen a ti explícale más o menos cuánto tiempo tú llevas uh, recortando y trabajando aquí en la área bueno aquí en la área yo vengo en verdad en verdad estoy aquí, llevo aquí desde 2000 a mediados de 2007 a 2008 uh -huh. en el área hasta hasta ahora mismo. Pues 17 eh, años. 18 años. 17, por el, Por 17, porque en verdad, en verdad, eh, no, no estoy seguro si fue 2007 o 2008. Si. Entredo, Pero eh, están entre eh, ahí, entredo, están, entredo, estamos entredo, ahí, sí. Y ahí para que hemos estado, o sea, cuando vine para ese tiempo, estamos no, vine con Adel. Oh que yo no sé si lo han escuchado de él sí. bueno sí, lo he sí yo salí de allá sí. de, de la academia de ustedes de, de, <risa> <risa> sí el unique barbershop sí y de ese tiempo para acá estaba ahí sea, <coughs> tuvimos abrimos era no, nada más yo y él y un primo de él y de ahí para acá hemos dado con todo le hemos dado para acá tú sabes sí. de ese tiempo para acá y pero en verdad en realidad, en realidad yo trabajaba en, en Hastings. antes de sí antes, entonces, de, venir antes de, de venir para acá. Antes de venir para Uber. Entonces, yeah. después de ahí, el ejército me brinqué para acá. ¿Y cuánto, perdón, cuántos años tú tenías cuando tú empezaste a recortar? Mira, yo cuando yo estaba en Puerto Rico, cuando era un chamaquito, eh, tenía 13 años. Wow. Y uno los un muchachos ya, ¿sabes? Uno va en pasar la calle, uh -huh. ahí grabando un chamaquito, entonces me. Me dijo, por loco, porque un barbero. Me dijo, tú no te, ven para ya recortar. Y uno muchacho dijo, en fin, vamos a darle. Así que hacía <laughs> una boina. <laughs> y nada, empecé a los 13 años. Y yo digo que ya lo que, cuando ya tenía mis 14 años, ya yo, sabía, ya yo sabía. Ya yo sabía. Ya de los 14 para acá, ya yo sabía recortar bastante. Lo que sí, cuando llegué ya aquí, pues ya eso es algo diferente. Aquí es diferente, ya no aquí hay más tijera, tú sabes tiene que ser diferentes recortes es básicamente lo mismo pero eh, tiene que usar más como más cosas tú sabes los recortes requieren más o sea, más atención uh -huh. por ejemplo barba tú sabes que en el país de uno a veces la gente no se hace barba así so, yeah. pero eh, no no di que tanta grande la diferencia. Pero... Mucha variedad de pelo sí, y mucho, mucha textura diferente de pelo. Sí, y eso, sí. Eh... Y, aquí, no, y aquí también tú me vi obligatorio de a tijera. Uh -huh. Allá ellos era la Gile, no era de con puerta no era así a mano la no, gilet. La en gilet la mano. La en sí. Pero <laughs> no, le di le sobresalí como quiera, porque tú sabes, uno, ya cuando tú sabes. Tú te eras ingenuo a cómo coger un puerta navaja, tú sabes. Porque ya ya cuando tú sabes eso, este, hace un recorte. Ya lo otro tú te eras ingenuo a cómo, más o menos cómo hacerlo. Sí. Eso es lo de menos, tú sabes. Y ahí para acá, pues he estado, me he quedado en esto. ¿cuál, ¿Cuál fue la, la cosa más difícil de, de, del cambio de Puerto Rico a aquí? De cambio de Puerto Rico aquí, lo más difícil. Es como todo, es eh, que la gente, tú sabes, si es cuestión de, 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 de clima o algo así. No, de clima, eso es. No. <laughs> 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 o o Gran cuando te mudas, entonces la diferencia es de decir de a la tierra. Sí. Pero en cuestión de barbería eso, es que la gente, tú sabes que la gente nunca no, no confía. Cuando tú llegas Exacto. a un ciclo nuevo a trabajar tú eres nuevo, yeah. y recuerda que tú vienes con otras mañas de un país a otro, sí. no es lo mismo. Eh, tú sabes recortar diferente es todo totalmente diferente y es como sabes tú sabes pero tienes es como van a empezar de nuevo porque yeah. okay, ya tienes que aprender unas ma mañas nuevas uh -huh. eh, con cosas más diferentes a lo que tú haces allá tú sabes porque como te digo ya tú no lo, lo hacía así ahí le la mano hacía peladas las peladas ya son diferentes uh -huh. son iguales pero Siempre hay algo diferente. Yeah. Tú sabes. Entonces, aquí ya se, se hacen que si mal más fe, que si mal los fe, barba. Allá en Puerto Rico, muy, antes era muy raro que mucha gente hiciera barba. Aquí yo tuve que aprender a hacer barba. Que, sabes, yo también que tú se va a recortar, pero ya eso es algo más que. Uno tiene que aprender. Sí, que tienes que aprender. Otro tipo de servicio. Sí, que no. es otro tipo o exacto de servicio que tú tienes que aprender. Y, por ejemplo, tijera Ya era muy difícil que yo recortara tijera Porque casi todo el mundo se recorta bajito. Uh -huh. Exacto. Ya era todo más simple. Ya era simple. Aquí sí. es algo más diferente. Y, ¿sabes? y se complica un poco, tú sabes. Sí. Y la gente no, ¿sabes? no no confía. Y como eres nuevo, tú sabes. Es un poquito difícil ganar esa confianza de la gente. Uh -huh. Pero no es nada que no se pueda. Nada que, tú sabes, siempre... Se no se lo puede lograr. <laughs> sí, se puede, se puede claro, siempre. Claro. Tú llevas 17 años recortando ¿Cuál es la gran diferencia de, de... Aunque sea que... Nosotros sabemos que las máquinas son diferentes, el estilo son diferentes, pero aparte de eso, ¿cuáles son la, las la diferencias que tú, tú has visto en la barbería desde cuando tú empezaste hasta ahora? La diferencia. <coughs> bueno, eh, eh, yo haya yo que no, no, hay diferencia, pero... En los cortes sí hay mucha diferencia. Eh, ahora mismo tú 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 cuando tú vas a hacer un corte a veces tú vienen vienes gente y dices, diablo cómo tú vas a hacer ese, ese ese cómo ver así con ese yeah. de, de, de pelo ¿tú ¿me entiendes? Pelo grandísimo. Ajá, sí. eh, también, los, a, los aplicaciones los booking apps. Sí eso te dice ahora mismo ahora mismo también la diferencia es que la gente ahora todo es antes hablando, mira fulano, allí ve allí allí, ahora no, uh -huh. ahora la gente se mete a Google, ve tu tu Por, eh, portafolio no ajá, portafolio y también ve tu ajá este déjame ver cómo, cómo estas beberías son todo es Los cuántas vivimos, estrellas taños, tienen, sí. comentarios que tan buenos son sí. o sea, eso, eso ayuda mucho, sí. tú eso sabes, influye, eh, mucho, influye ¿no? sí y Ahora, antes, antes, antes eso de Buxy y todas esas cosas, no, eso no lo había. O sea, eso hubo un tiempo que se mencionó, uh -huh. se mencionó nada más. No y tenía un nombre diferente y, y quizás hay aplicaciones nuevas ahora, pero eso viene como, quizás 10 años, menos de 10 años. Yo creo que menos. Sí, sí ¿no? yo como, digo no, bueno, pero, diez, años. yo digo 10 años porque antes de y antes de la pandemia, la pandemia, yo estaba usando Stausy lo que te digo que ya ahora ahora no, diferentes nombre y las otras van revolucionando sí, y tiene nueva que, y eso yo hallo que eso es ahora mismo eso está más en, en el apogeo es ahora mismo yeah. que está eso exacto sí antes no se escuchaba mucho antes era muy difícil que una gente dijera métete allí y búscalo ahí haz tu, tu cita uh -huh. no, o si no antes, te llamaba siempre era llamada está, y así así casi siempre ha sido así llamada eso siempre ha sido sí. Eso algo. Siempre ha sido, sí. You know, especialmente en los, los salones de mujeres, yo siempre usaba algo, aunque sea era la computadora que ellos eh, tenían, un libro, uh -huh. pero yo, yo encontré que la, la, los salones de las mujeres estaban más adelantados. ¿Tú me entiendes? En esa más forma. Que, más que la barbería. Sí, más yo, que la barbería. yo Yo creo que sí. Ahí había un poco más de adelanto. Porque, es que tú sabes que eso, en verdad, en verdad eh, esto es una, una profesión, ¿verdad? Lo De la mujer, una profesión también, uh -huh. pero se me escuchaba más en la mujer, y que ah, voy para el salón, voy para allí, que tú escuchas, eh, se, se escuchaba más como más, como te digo, la palabra más elegante, como, sí. porque voy para la bebería, voy para allí, voy a la bebería. Sí, a o sea, sí voy a recortarme. No, tú no escuchabas así, pero eso sí, yo te puedo decir que se, se podía ver más en salones y sí. más profesionalismo, se escuchaba mejor y más profesional, profesional en los salones. Que tú ves la una bebería, porque es que antes, no sé cómo le digo, no antes, una bebería, pues, no, voy para la bebería. Uh -huh. O ve, ve ahí aquella bebería, pero en un salón, ah, oh, no, este, tienes que hacer una cita, tú llamabas hacia tu cita, oye, yo lo apuntaba en, lo, en, en un portfolio, uh -huh. y ahí sí se veía eso, uh -huh. en salones grandes. Pero así como está en bebería, no se veía tanto como se ve ahora, ahora se ve más eso. No, y eso ah, sí es una diferencia. Antes se acumulaba la gente ahí sentado. Sí, yo tengo uno, dos, tres, sí, seis, sí. cuatro ahí esperando. Sí, <laughs> sí. no, ahora yo hallo que, que se ve más eso. Uh -huh. Se ve más... Eso es bien, diferen, bien diferente a los tiempos de antes, tú sabes. Sí. 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 Y yo hallo que ahora más, como es mejor, no los hallo mal, y mejor organización. Sí. Uh -huh. Tú trabajas más organizado, trabajas mejor, más tranquilo. No tiene como tú dijiste, de que, oh, no, siéntate ahí, a tu fila ahí. Ajá. Y un reguero gente ahí. Un, la un, la dice, gente encojonada, como, mierda, yo estoy no, aquí ya, dos horas. A <laughs> a vez, <laughs> sí. Llega vez. otro <laughs> a veces por ahí, de que, pero yo estoy aquí hace rato, y tú, tú vienes y cogiste este, este, y Entonces uno se... A veces uno le da cosas, como que, tía hermano, este tipo está ahí, estoy esperando un rato, y... Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Pero no, no... Este, yo creo que ahora eso fue lo mejor que hicieron, o ¿sabes? Eso uno trabaja más organizado, más tranquilo, y, y creo que eso fue lo que cambió el juego de esto sí sí yo creo que sí que ha cambiado mucho eso ha cambiado todo toda la disciplina uh -huh. eso es una disciplina total increíble que uno dice de años si hubiera asistido antes uh -huh. fuera mucho mejor, mejor. Malo, sí. ¿Sí? sí claro porque antes era un descontrol uh -huh. es un descontrol y hay alguna gente que, 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 que todavía sigue trabajando así. sí sabes se trabaja así ¿No? Y tú lo piensas, a veces uno está en su casa, que es fin de semana o con la familia o lo que sea, y la gente puede, los clientes o quien sea, puede hacer su apoyo. Uh -huh. Y eso lo que te llega al teléfono, una notificación, no tienen ni que, que llamarte. o oh, mira, Jonathan, necesito un recorte. Okay, sí. Quizás tú estás haciendo algo importante y no se pueden comunicar contigo o algo por el estilo. Que sea, hay gente que como quiera no usa la aplicación. No, claro, pero tú sabes, <laughs> sí, en verdad, uno gracias. mismo es que acostumbra a su cliente. Sí. ¿sabes? Ya uno ha hablado de eso. Yo, por ejemplo, ahora mismo, yo yo no, antes, yo te voy a decir una cosa, antes yo era, yo soy de la persona que no lo usaba antes. Uh -huh. Ahora la hice, y estoy ahí, tú me entiendes, metiendo manos. Y con eso, como te digo, es más organizado porque uno sabe, uno tiene una, un, un, una disciplina mejor. Uh -huh. Y la disciplina también tiene que ver con el, la persona que venga cuando viene por esa puerta. Que be, be, a ver, a como tú tienes el cliente, dice: Wow, esa debería dar de que hablar mucho. Porque esa no, gente son representa, representa. Son disciplinados, no saben. Tú me entiendes. Uh -huh. Van a como tiene que ser, tú sabes. <coughs> no, y tú tienes un horario que seguir ahí, te lo, te lo muestra y tú sabes bien fácil. Casi todas las aplicaciones sí. no son fáciles de utilizar. Eh, es fácil. No, pero eso es algo que tú tienes que setear a su manera. No, no se acomoda. Si Con tiempo, claro. Si tú coges un ejemplo y dices, ok, yo duro más o menos media hora en un recorte, y tú pones todos los servicios media hora, eh, puede ser que alguien te llegue tarde ¿no? y después el otro te tiene que estar ahí sentado y tú siendo un profesional tú trata de, de mantener y tener respeto al no, hay tiempo hay también. que tener su rejuego, obviamente uno o sea depende sí. del servicio que uno vaya a, a, a realizar pues uno o sea, sí, yo casi siempre, a su mano yo casi siempre cuando por ejemplo si una barba y, y un recorte completo es mejor bueno darle depende ya tú si tú conoces ya a la gente ya es mejor darle bueno, una hora ya 40 no, minutos una hora no, yo le pongo una ya tú trabajas más tranquilo sí si terminas antes ya, a veces la otra persona llega eh, 15 minutos antes 10 minutos antes, bueno, ya <coughs> está ahí, ya o sea, se puede sentar. Ya ¿no? tú vas picando adelante, porque tiene 10 minutos adelante. Sí, sí ya bueno. y ahí tú coges un brequecito, tú comes, lo que sea. No, a veces que... no, a veces hay que darle con todo, a veces hay que darle. He <laughs> eh, a, a, a veces vamos no a, el lunch. <laughs> vamos a hablar sobre la diferencia de los precios de los tiempos de antes hasta ahora. Yo sé que ah, por mucho tiempo los barberos, el, el precio de, de un recorte se, se quedó igual por mucho tiempo. Uh -uh. Y después que pasó la pandemia, es como doble, triple. Hay gente que cobra 100 pesos para arriba un recorte. ¿Qué tú piensas sobre eso? Mira, yo, yo, pienso, yo pienso que no, no mucha gente piensa de que no, oh, no está mal, que los barberos se quieren ser millonarios. Pero yo digo que no, que eso es como todo. Todo sube. La economía. Cuando tú vas a un trabajo, la economía sube. Cuando tú vas a un trabajo normal en un, en un warehouse, uh -huh. tú quieres que te suban, tú quieres que valoricen tu trabajo. <coughs> so yo creo que es como todo: eh, el barbero también eh, se necesita ser valorizado. Uh -huh. Es una profesión que no todo el mundo lo piensa que es una profesión, pero en verdad es una profesión. Claro, es. Entonces, es algo que. que que aunque muchos digan, ah, eso es fácil, esto y esto y esto, ustedes están ganando el dinero, digan no, no es fácil. Eso no, no es verdad, fácil. durante la pandemia mucha gente aprendió eso, sí, que no es fácil. Y quisieron aprender. Quisieron aprender. No, y ahí. Aprendieron que no, ahí no era fácil. Y ahí se dieron cuenta, que, cuenta que no era fácil. Entonces, esto es una profesión que uno tiene, en nuestra, uno tiene en la mano, una profesión. Entonces yo digo que, ¿por qué no exigir y cobrar por lo que uno sabe? Darle valor a lo que uno sabe. Claro. Si tú no le das valor a tu trabajo, ¿quién lo va a hacer por ti? Sí, Nadie lo va a hacer. Entonces, yo entiendo mucha gente que se queja, pero entonces, ¿quién nos da va ese valor? Tú sabes, lo que, lo que yo siempre he dicho es que tú trabajas en un trabajo normal, regular, ¿verdad? Después de seis meses te suben el sueldo, después de otros otro seis meses te lo suben y, siguen, y uno sigue así. Sí, exacto. ¿Y por qué el barbero no puede hacer lo mismo? Porque por tantos años el barbero se quedó con 20 pesos los recortes o 15 pesos. Y, y cuando suben los precios hay, you know, es, es gran cosa. Yo digo, nosotros deberíamos, es culpa de nosotros también, porque por tantos años quedamos en el mismo precio, sí. en vez de estar subiendo los precios. Uh -huh. Pero después que pasó la pandemia hay, hay mucha gente que se pasen. Yo digo, Bien. a veces se pasen demasiado. Eh, yo digo porque alguien como tú que lleva 17 años y recortando, tú ves que un chamaquito está cobrándole a la gente 100 pesos y lleva dos años recortando. Uno dice: Pero sí, sí, diablo, ¿qué sí, es lo sí, que verdad. está pasando? ¿No me con díaño, sí, entonces fue. yo que llevo tantos años no, no, no cobro así, es verdad. Es y eso es verdad. lo que pasa con la, la industria: que mucha gente. Que están empezando ahora, no no, no ven eso, no, no saben lo que es tener que hacer 20 recortes en un día o 15, mm -hmm. ¿tú me entiendes? Ellos hacen 10 y hicieron 400 y ya, pesos en un día. Casa, no, esos tiempos eran bien difíciles. Claro. No, y antes, en los tiempos de antes, un sequillo con bar, un recorte con barbitura eran 16 dólares. Entonces, para tú 200 15, dólares, 16, tú tienes que jalar. 6. Después uh -huh. subía a 18, me acuerdo yo. Sí. sí que sí. Eso era lo máximo. Y la ¿no? gente, gente quería los dos pesos. La gente pesos. querían los dos pesos para atrás. No, máximo, el que daba propina daba 20 pesos. <laughs> no, y, y pues, la gente peleaba. Yo, no, otra vez, otra vez. Oye, la gente la gente nunca va a dejarle de, de esto. Quejarse o sea, de, quejase. Quejase. de quejase. Diablo, mano, Nunca, la gente nunca, nunca. Por más servicio que tú le des, bien servicio que tú le des, siempre la gente se va a quejar. Siempre va a haber uno. Sí, okay. siempre va a haber uno, sí. La verdad, porque ah, mira. Sí. Tú puedes, ser, eh, tú puedes dar puedes el mejor servicio que tú que tú tengas y tu mejor lo mejor de ti. La verdad, siempre hay uno ¿qué? siempre va a haber uno. Siempre va a haber uno. ¿Qué? Tú puedes ser buena gente, tú puedes es más tú puedes y juguetica de todo. Ponerle una una mesa, de ahí de comida. Pa, ven, vamos a ver, algo a ver, para quejarse. Coma, be, come, ve, come, Siempre tiene algo para quejarse. Entonces, uno dice, uno tampoco se puede, uno tiene que también ¿sabes? darle valor a lo de uno. Uh -huh. sí. Y esos muchachos que también así que cobran así, 100 pesos y cosas así. Yo no, yo, yo, yo digo, ¿qué coño? 100 pesos. por pues hay gente que lo paga. Sí. La gente hay paga, gente ¿no? que lo paga. Entonces uno dice, bueno, también uno cobra 50 y qué sé yo, pero cuando esa otra gente, cuando una gente viene y se va y se, y se topan con esa gente, dicen, coño, Déjame para me pata a poner mi barbero, espérate que... Hey. <laughs> Pero tampoco no lo juzgo porque también ellos le están dando valor a su... A su profesión, a su, a su este trabajo. Este trabajo. Este. Eh. So... Yo hallo que cada cual, pues, que cobre como quiera, tú sabes. No entiendo, eh. Sí, como ellos entiendan que vale su trabajo o lo que sea, tú sabes. Mucho o. depende también en la área donde tú estás también, sí, ¿entiendes? Sí, eso también tiene... Si tú mente. ves... Nosotros aquí, el, 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 el sueldo... Es bien diferente. Uno puede trabajar en Chick-fil-A están haciendo 20 pesos la hora. Uno uh -huh. va y está trabajando en Dunkin' Donuts o un sitio así, están cobrando 10 o 12. ¿Tú me entiendes? Sí. La, y para mí eso depende. You know? Esta área está como bien mezclado. Uh -huh. sí. no, hay, hay gente que cobra eh, buenísimo. Uno dice mierda, loco, veintipico de pesos para pa servirle de nuggets, está cabrón. Sí, no, pero eso, eso se debe a lo que uno está hablando ahora mismo, la inflación y la economía ha subido tanto que ya esas esa personas cobran así. Sí. Antes era 10 y 12 pesos y sí, uh -huh. ahora es 20, 21 y así. No, y no, y no tan solo eso, que ahora hoy en día también, este por, uh, ¿sabes? La pandemia vino. Uh -huh. Y la pandemia vino fue a cambiar todo. Uh -huh. A razón. Porque de, ahí, de ese tiempo para acá, todo ha cambiado. Todo ha cambiado, aquí sí, sí. ha subido de todo. Todo, Entonces, todo. No es este es, ahora mismo eh, depende, como tú dices, depende de la locación de sí. de y eso. Pero cada, de Prado, ahora sí. mismo no está, como que dice, no está ni importando eso. Exacto. Aquí la gente le está dando para allá como que, como que Nueva York, uh -huh. O no, ¿sabes? El sabes es así, por el uh -huh. estilo, uh -huh. Ciudades, uh -huh. esto no es una ciudad, pero. Pues magia de quién somos uno, <laughs> uno ¿verdad? Mira acá, Jonathan, una curiosidad, Por ejemplo, yo sé más o menos, pero para que la gente sepa y quizás José, nunca trabajaste otra cosa que no fuera de Valveria en Estados Unidos. Yo, yo trabajé en una factoría, sí. sí. Pero yo trabajé con cuatro meses y yo dije, yo dije a los últimos y dije, nah, hombre, vete de eso, esto no hombre, este no no mí. <laughs> esto no es lo mío. <laughs> no, 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 no. Porque no, no era que era malo, porque yo lo que yo estaba haciendo era fácil. Pero. No te sentías cómodo, quizás? No, yo decía, pero yo hago esto en la bebería, hago más de aquí en la bebería. Más de ahí. Más de ahí. Entonces yo hago esto. Y entonces estoy descuidando. Tu albería. La bebería. Para ganarme lo mismo. Y, y, y es como. Perder mi, es mi, perdiendo mi tiempo. Como que no tenía sentido. Sí, no, no, no. ¿sabes? Uno dice, oh, dame. Porque yo, me, yo he trabajado todavía en la bebería. Me fui una para pa trabajar en el warehouse en las tardes uh -huh. y yo dije, vamos a ver si yo... Yo hasta pensé un tiempo, tú sabes, porque uno de loco porque a veces uno piensa que lo que era. Y yo no, si me va a mí, me voy y me quedo por ahí. Uh -huh. Sí, porque uno es loco. Y yo dije, no, tú no... Yo siento que es más como el, tú sabes, a veces como que no se desespera. Al no Como que o no te está entrando la clientela o quizás llega un tiempo que se pone lento, como pasa a veces. A veces los alberos se desesperan y tratan de buscar como otra opción. Uno mismo ha sido como víctima de eso. Yo sé que José sí. también, y, ¿sabe? cada quien tiene que tratar de hacerlo como entienda, pero esto requiere mucha paciencia y mucho trabajo. Sí, eso eso, eso, es verdad. Este trabajo, esta profesión eh, requiere mucha paciencia. ¿Tú me entiendes? Como dije ahorita, de paciencia, disciplina y sobre todo, tú sabes. Eh, mantenerse tú sabes sí Trata lo más que no puede ¿eh? sí porque si no tiene si el que no tiene la paciencia y la disciplina se queda uh -huh. porque primero que nada eso ese ese ejemplo que tú tienes que dar sabes de esa buena disciplina como bolero y profesionalismo Tú también se las tienes que, ese ejemplo se lo tienes que dejar ver también a los clientes. Sí. Ahora, si, si tus clientes no ven eso en ti, no te van a decir, y ese va a ver loco, ese es loquito. No, 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 no te no vas con, a jalar, ¿tú me entiendes? Sí. No te coges el respeto que, es que exacto, tú quieras. Exacto. Yo creo que eso es como todo, ¿sabes? ¿sabes? Como todo. Pero este, este profe esta, esta profesión es, de, es un poquito complicada. Yeah. Como tú dices, sí. sí. Y, ok, ¿qué te Tú abriste su barbería. Eh, ¿Cómo tú tomaste la decisión de decir, ok, yo me voy a abrir una barbería yo mismo? ¿Y cu eh, por cuáles son las razones que tú lo querías hacer? Mira, yo de verdad eso fue así así a lo, a lo, como dice a lo fuck, verdad no. yo yo siempre decía él que no yo no o sea, yo no voy a abrir una bebería y por qué yo siempre decía eso es mucha responsabilidad eso hay que pagar luz, eso hay que pagar luz agua yo mejor me quedo como barbero, pago mi, mi renta sí, y ya, sí, y ya. Sí. yo no entonces yo estaba así hablando con un compañero un día y me, le dije tú sabes que voy a voy a a, a ver Voy a ponerme a, a ver, a, a, así, así a lo loco, dije voy a ponerme a buscar un local a ver si aparece algo por ahí barato o algo. Y, y de ahí para acá, pues, eh, no lo conseguí. Y después me quité otra vez y dije, ah, no, voy a hacer esa <laughs> vaina. Pero después estuve así hablando con, con un amigo mío, que es que un amigo bien cercano, y me, me dijo, sí, pero dale, que tú puedes eso nunca nunca deje de tu sueño, tu tú sabes, tu ideas para pa tarde, porque nada nunca es tarde. Uh -huh. Entonces, si la dejas, tú no sabes, tú no sabes si te va bien, uh -huh. te va a ir bien, ¿Hasta o mal. Dónde tú puedes llegar, Si tú no que... tratas, tú no lo vas a hacer, no sabes. No pierde nada intentando. Sí, pasar. y yo dije, "Coño, verdad." Y tuve varias personas que me animaron uh -huh. y dije, "Sí, voy a hacerlo." Y conseguí el local y y me metí ahí en lleno a hacerlo y me animé gracias a esas personas que estuvieron ahí me dijeron, me dieron ese ánimo para pa, pa hacerla, porque en verdad, yo decía, yo mi mente era esa, mi mentalidad era esa, que ¿para qué yo voy a hacer eso y eso? Pero sí. esas personas que me dijeron, me, di, me animaron y le doy gracias, ah, tú sabes, gracias claro. a Dios y gracias a ellos por animarme. Y mira, ahora tengo mi barbería, tenemos un, 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 un gran team que nos llevamos bien, súper bien no me puedo quejar de, de, de todo y todos mis compañeros <laughs> no simplemente son mis... son soy jefe yo lo trato como sabes normal Compañero, no me no ¿Un me, me... trata. sí un compañero no, qué no... tal la experiencia de dueño de negocio por cuánto tiempo ya tú llevas con bueno, la primera volvería como... tú ahorita la no, primera llevo tres tres años tres años qué tal la experiencia de dueño de negocio a ah, lo no, primero fue duro <laughs> fue duro porque tú sabes que tú eras todo es de bolsillo de uno ahí ahí sí. ahí ahí pero después como te digo ya más adelante eso aparte de exacto yo mi hermano y otro beberón más dos beberón más después yo poco a poco tú uno va subiendo subiendo y eso va la clientela va creciendo sí. y se, se influye, se fluye pero todos los principios son complicados fue complicado un poquito no me imagino no y fue como yo empecé también que fue mm -hmm. Eh, eh, cruzando la pandemia y vimos so que eso desde ese principio como lo estaba diciendo eh, eh, rápido, todo ¿no? cerrado mm. y yo, te, yo pensé que tenía que pagar renta que eso no fue que me dieron ni nada desde un principio pagando renta vamos a y dale vamos a esto sí pero yo todavía estaba arreglando ya entro wow. arreglando y pagando renta wow. so, ahí como lo hice yo fue con el y <laughs> Y, y, y que me puse a recortar ya los últimos días no yo voy a recortar porque si yo no, si no lo si no me pongo a recortar no lo hago, nunca no, no termino nunca entonces así lo hice, empuje y eso y es raro el barbero que no estaba recortando durante la pandemia sí, sí porque eh, Hubo un tiempo que yo me cohibí, que al principio yo me cohibí, yo dije, no, porque... No, pues, todo, ese, todo el mundo, eso es algo dedicado, ¿sabes? Como se estaba escuchando ese COVID. Uh -huh. Como uno eh, se podía morir, sí, si esto y eh, aquello, sí, uno se no se La gente tenía pero... miedo ya. Sí, la gente, eso le metió ah. un miedo a la gente mortal. No, y que se estaba muriendo gente, no, sí, sí, no es que, que, sí. como que tú te ibas a morir por eso, pero había gente como con tantas complicaciones médicas que se morían si le daba eso. Sí. Entonces, uh -huh. la gente cogía más miedo por te molde y, eso, ¿eh? y al principio ellos decían, ah, dos semanas, tres semanas, dos semanas más. Estamos en, en, si en rojo todavía, otro me mes y dice, bolsillo, Mierda, pero... uno, uno se quedaba como que bien. Y si me pasa esa vaina, a mí, ay, ay, dejé medio mundo aquí, dejé a mi madre, mi papá Y uno pensaba, ver, sí, lejos. Cuando, pero, y por eso que uno no recortaba. Pero cuando a mí me dio, cuando me dio, yo fui yo yo estuve en el hospital una semana. Oh. Me dio un poquito malo. Después que me dio, yo dije: no es, tan, es grave, por ahí no es tan grave. Yo me voy a poner a recortar porque, porque ya dime, tú ya me dio, uh -huh. no me murí. Me voy a dar con todo. Eso. Y le digo: De ahí para acá, seguir dándole con todo. Ya yo estaba, antes que me diera, ya yo estaba recortando. Pero cuando me dio, yo le doy yo, Conchale, ahí le digo un chile medio Pero después, ahí sigue recortando. Normal. Cuando se me quitó esa vaina. Ah, Seguí dándole, vamos a darle. Aquí que, aquí que vamos a arrancar nosotros. Hay que, hay que facturar dinero, entonces. No, y, y eso, imagínate. Eso cuando cuando estaba para ese tipo, ahora no, ahora nadie le tiene miedo a eso. No, a eso, es pero. una simple gripe ya. No, sí. Eh, mira, yo creo que si no te han, si tú no has cogido el COVID y, tú, y, y esas cosas, pídale eh, eh, gracias a Dios, porque le, yo creo que a todo el mundo le dio eso. Sí, sí. a todo el mundo le dio eso. No, y ahora yo no conozco a nadie que no le no le dio nunca. Sí, no, a todo el mundo. Hay gente que le dieron que, que no, no le Cuando hacían. Cuando vienen a venir lo sintieron. Lo no sintieron, exacto. So, so, ahora no. Uh -huh. Y nada, para adelante, sí, y dándole. <coughs> <coughs> y digo, eh. No, qué bueno. O sea, yo me siento muy, oye, súper contento que tú estás aquí, porque tú sabes que tú fuiste uno de mis mentores. Yo aprendí a recortar con Jonathan, literalmente atrás de él, que él movía no, la silla y chocaba conmigo. Por, por, por ahí iba yo. A ver. Chocaba conmigo, ¿Cómo era porque pues yo, yo, yo siempre estaba. Yo siempre estaba en la barbería. Yo siempre, yo siempre una, estaba en el medio. En una, una mis cliente dije: ¿Y qué es este tipo? ¿Qué es lo que busca aquí? un <laughs> moreno. Sí, <¿Qué risa> lo que yo te dice que se cuenta. una vez. Y me dijo no, no, yo: no, ¿justapa? No, 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 es que le está practicando, está mirando para recortar. Sí. Cada vez va. él movía la silla y chocaba conmigo. Yo siempre era al lado de Jonathan. Pero. Loco por aprender y eso. Y... No, pero aprendió el hombre. Aprendió, a Bueno, se, se quitó, sí. se fue camionero uh -huh. y ahora está aquí, ya tú sabes. No, en, sí, en tú sabes que es lo que uno está hablando. A veces uno se desespera, quizás por buscar la plata y dinero, que la familia y eso, pero volvimos para pa la esencia, le gusta. Exacto. Es... No, y eso es lo que pasa, que a veces nos desesperamos por ejercer algo. Y por uno hice por ahí a ustedes dos o tres pesitos, lo que hace uno perdiendo el tiempo por ahí. Sí. En vez de seguir enfocado en eso. <coughs> Exacto. Y, y salía. Sabes, yo siempre he pensado, o sea, con cuando viene a ver si yo no hubiera cogido ese break de, 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 de los camiones, ¿no? quizás no, yo hubiera aprendido un poquito más. Pero Dios dios sabe hacer su cosas. Lo importante es que yo me siento agradecido por ustedes. Me dieron la oportunidad de él. Uh -huh. Si sí, ve sí, esto algún día, sabe sabes que me siento muy agradecido y que lo quiero mucho. Y también, igual que a Cristian y... No, Adel, Adel, Adel. Adel, Adel aprendí de, mucho. Con ella. Adel es una persona excelente, mano Y... y sí, súper gran ser humano. Ahí, ahí han salido muchos barberos Sí, de, no, de, eso es una escuela, porque barbero. yo digo, la primera barbería que existió fue esa. Sí, Adel, aquí la primera a fue Adel. Y, y otra aquí. americana que había, creo que era para pleme para allá. Pero eso era como un señor ya mayor y eso sí. Ya se necesita, yo creo Sí, aquí. Pero bueno, hipanas. La segunda fue lojé. de la de José. A ver, José. José sharp cuts y. Ya, sí. ahí, no sé. Ahí para allá. Sí. Antes, antes de, de Unique, ustedes estaban en la Main Street. Ya la me main me street. Recuerdo. Yo me, ahí fue que yo empecé a recortarme con Jonathan. Uh -huh. Norman, con Norman. Norman. Yo, Norman. Norman. yo me iba para allá con los carlos Yo era un chamaquito como el, de 13 años. El Emilio. Ah, Emilio. Los Emilio. Emilio, Emilio, Cali. Emilio, Cali. Yo, Adel. Yo tenía como play, algunos, play. algunos 13 a 14 años en ese tiempo, y él me recortaba. Era, sí, era. era mucho tiempo. Para hacer <laughs> la vida es increíble. Sí, <laughs> ese tiempo, muchachos. Pero yo, sí. le, yo le doy gracias también a Dios, también que. que, que eso fue así, lo loco. Yo dije: bueno, me propuso esa propuesta. Uh -huh. Para. No me la propuso. Me la, se la comentó al jefe que era mío allá. En Hastingston y me dijo mira tú te quieres ir con él que quiere abrir una bebida para allá y yo le digo, sí dale vamos, vamos. Le dije, dale vamos y tu bebé ahí en ejército Jesús ahí en, eso, allá, en eso, yo dije bueno ah, esta vale. es la única bebida que va a estar allí so yo me imagino que voy a tener pile gente yo me <laughs> imagino pile gente y muchacho yo ya de ahí jalamos aire sí. jalamos uh. aire sí. duramos, al principio duraron muchos meses muchos meses Jalando aire. ¿Y cómo eran esos procesos? ¿Tú no te desesperabas? Decías, oh concha, muchacho. yo tengo que hacer otra cosa. Los dos nos desesperábamos. ¿no? Porque cuando nos pasábamos ahí era escuchando música ahí y sentados. <laughs> y nada, <laughs> íbamos viendo los carros pasar. Pasando, Pasando, pasando. No, pasando. no ni, ni familia hispana con eso No, muchachos, esos, esos tiempos eran... <laughs> muchachos, yo creo que... Un desierto. Un de desierto de poco, desierto poco, muchachos. No pasaba ni la brisa. Yo no se sé sabe ni qué lo que era eso. Pero mira... Y, Gracias a, de, a Dios, tú sabes, no, no salimos adelante sí, y mucho ahora mucho. mira dónde estamos. Tú me entiendes. Sí. No, y, y nosotros afuera de la cámara estábamos hablando y ustedes dijeron que él, él enseñaba a mucha gente y sí. de, de lo que yo escuché, tú, tú le estás siguiendo esos mismos pasos también. Tú tienes dos personas en su barbería que tú estás enseñando a recortar. Sí, tengo, tengo, tengo dos muchachos. Eh, eh, se llama uno, uno Nelson. Eh, bueno, en realidad tengo tres: uh -huh. tengo Nelson, Leiper y um, otro muchacho, ahí que, que es hijo de un amigo mío, uh -huh. eh, se llama Eliel. Entonces, están aprendiendo, gracias a Dios, tú sabes, están ahí, teniendo mano, y nos hemos enfocado ahí a enseñándole también. Y es bueno porque tú sabes, es bueno que más gente se, 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 se meta motive. más esto, en la industria también de esto, tú sabes, que no, no es algo malo, tú sabes. Y se motiven, sí. Y se motiven, tú sabes, y hagan algo. Para que estén por ahí, tú sabes, hacerlo. Muchachos, haciendo eh. otra cosa. Eso, uno, uno, lo, uno ayuda, uno enseña. ¿Y cuál, cuál cuál es eso, que es lo, 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 lo más difícil de tú enseñarle a una persona? Para yo enseñarle porque lo más que se me ha hecho difícil enseñándole, mira el todo ahí lo más difícil es en principio, porque después que tú le enseñas, <coughs> le, le, no le enseñas le habla, porque el primer día le lo primordial es tú poder hablarle y que la persona entienda cada paso de un recorte, cada paso y cada sí. cómo sí. manejarse con las manos, la, la muñeca, la mano, manejar su máquina, manejar la máquina, yo creo que ese es el paso más difícil que, que puede tener una persona. Porque después que ya tú prendas esos pasos, ya se te hace más fácil, no se te complica tanto para tú enseñarle un recorte. Por ejemplo, oh, que vas a hacer un blogado. Te recuerdas lo que yo te dije este día, este día, este día. Esos mismos pasos que yo te dije tal día, sí, eso me es me lo que tú vas a hacer ejercer ahora aquí. So, ellos nos empiezan y uno siempre está ahí para decirle, tú sabes. Y gracias a Dios, ahora mismo ellos van excelentes. ¿Qué nivel más o menos yo están como tú dirías, como aprendí, ya, ya en moderado? En poner un ejemplo: de, de del 1 al 10, al, al yo le pongo, por lo menos a Nelson, yo le pongo este como un 8. Un okay. bueno. Ahí va, ahí va. Va, excelente, va, va subiendo excelentemente. Qué ¿Y buena. cuánto tiempo él lleva contigo ya? Él lleva dos meses. Wow. wow. Pero lo que pasa es que él está conmigo aprendiendo ahí, yo le tengo, él, tengo en su silla, pero él está conmigo y en una escuela a la misma vez. Okay. ¿En la escuela de barbería o? En la escuela de barbería. Oh, wow. Qué bueno. él está a los dos lados. Cuando él está de, de lunes a miércoles uh -huh. en la escuela, dándole con todo, entonces de, de jueves a sábado está conmigo. Okay. Wow, qué bueno. sí. no, y así uno aprende más fácil porque uno <coughs> tiene la semana entera de consumiendo barbería y mientras más tú haces las cosa tú sabes que... Uno sí. Ellos se desesperan presente. también, como que bien, sí. el no. jueves que viene, que, que llega ya para yo empezar a hacer esto, a tratar de hacer esto, y se, se, se motivan así. No, ellos, o sea, hay veces, días que tú sabes como todo, uh -huh. uno se desespera y qué sé yo, pero eh, todo albero se desespera, les claro. entiendes? Y, y, pero yo, pues... Es, se sienten bien cuando llega una gente y dice, Wow, y tú lo ves animado, recortando. Y cuando llega bueno, una gente animado, recortando, y eso solo por lo, lo que le da a uno, uno se, también se, se alegra y dice, wow, se siente bien, wow, está recortando? Sí. Tiene uno también se siente bien porque está haciendo una, está haciendo una persona y, y tratan de hacer lo máximo porque se queden bien. Sí. Y uno sabe que es uno que le está enseñando, uno también se siente sí, bien, se tú sabes. Es verdad. <laughs> sí, uno se eh, siente ¿tú, wow. ¿Tú alguna vez le, le, le has dado una prueba, como, no sé, como soltarlo ahí un poco, darle una vueltecita, salir de la barbería, a ver lo que ellos hacen o algo así? En eh, cuestión de, de recorte, me De recorte. Tú me dices, de recorte. Ya, yo creo que yo le he hecho. Pero siempre, sí, como que están los otros, a ver, ahí que lo ayudan. So, pero, está bien. Sí, lo ayudan, pero sí, sí una vez me y le dije no no lo vamos a ayudar a nadie Exacto. nadie déjenlo solo y, y él lo hizo sí. eso eh, Nelson lo hizo muy bien porque pasa es que los otros son son a las tardes uh -huh. después que salen de la escuela son todavía están en la escuela entonces ellos cuando salen de la escuela ellos van y aprenden allá uh -huh. ellos van a aprender todavía ellos están aprendiendo tú sabes sí. pero Nelson que va bastante uh -huh. en un nivel rápido. bastante rápido que yo uh -huh. para mí yo creo que va muy bien eh, yo creo que eh, no necesito una gente tener ahí, sí. tú sabes pero uno está ahí como quiera si necesita la ayuda, tú sabes ¿Tú encuentras que la gente aprenda diferente? ¿Tú le puedes explicar a una persona cómo hacer algo? o dos, tres vamos 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 a coger los tres tú coges los tres y dices, mira, estos son los pasos eh, tú, tú mueves la, la máquina así tú haces esto, esto y aquello pero tú no encuentras que la, mayor, la mayoría del tiempo siempre hay uno o una persona que aprenda diferente. En vez de con los ojos, aprenda con las manos, aprenden haciendo las cosas. Oh, sí. sí. Y cada cual tiene un estilo diferente, cada cual aprende diferente. A veces, a veces, a veces tú le puedes, uno le dice, mira, hazlo así, así. Pero cuando están recortando lo haces de otra manera, uh -huh. de la manera más fácil. Yo siempre le he dicho eso. Mira, yo te puedo decir esto pero tú tienes que buscar la manera que a Exacto. ti se te haga más cómodo. Sí. Porque yo te estoy dando una idea y te estoy diciendo cómo yo lo puedo hacer y cómo yo creo que, que te puede salir bien. Uh -huh. Pero al fin y al cabo, tú eres que te tienes que encontrar contigo mismo y eh, emprender tu idea, eh, dejar dejar, sabes, tu imaginación, imagínate lo que eh, de una manera que tú puedas hacerlo rápido por otro estilo. Está más fácil. Uh -huh. sí, yo soy fácil? testigo de eso, porque él me hablaba <coughs> mucho y me decía un ejemplo, esa misma cosa, y él mismo sabe que nosotros trabajamos una balvería, gramos como 11 valveros eh, Y de ahí un ejemplo, yo aprendí un poquito de cada quien. Y después yo construía una fórmula que me funcionara. Y de ahí fue que yo fui, tú o sabes, revolucionando. Y yo, oh, mira, Jonathan me dijo esto, Cristian me dijo esto. Eh. Y así uno va construyendo su propia sí, claro. base. de un, no, no, y eso, eso, eso es algo... Mira, es que mira, es que el barbero, mira, por más que tú, 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 tú le enseñas a alguien de una manera, uh -huh. tú siempre vas a aprender diferente. Sí. Tú, tú, nunca dejas de aprender en primero. Uh -huh. Siempre vas a tener, vas a tener, vas a cambiar tu técnica, uh -huh. todo el tiempo. Sí. Porque siempre, siempre van innovando, innovando, recortes, sí. innovando ideas, y cuando tú vienes a ver, tú te pones a pensar, bueno, yo no recorto como yo empecé. Yo recorto diferente, siempre hay siempre una manera de, de... Cada cual tiene un estilo de, diferente de recortar, pero aunque tú tengas cada o sea un estilo diferente, tú mismo siempre te dif, este, hace algo diferente. So. Sí. Nunca te quedas en ese en ese en ese, ese estilo que tú tú aprendiste contigo sí. mismo. No, ¿verdad? Y todos los barberos yo yo no digo que todos, pero la casi todos los barberos en una barbería recortan diferente. Sí. sí. Es, es difícil que tú, tú encuentres a alguien que siga los mismos pasos que te lo enseñaste. Uh -huh. porque ellos últimamente van a como él dice, lo va a cambiar. Lo va a buscar la forma que es más fácil para él. La mano de él uh -huh. no, no no mueve igual que la otra. ¿Tú me entiendes? Eh, 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 oh. Es así. Y, y yo encontré eso mucho. que a uh coger -huh. un, un, un ejemplo. Alex, el, el que trabaja con nosotros. Uh -huh. él, yo creo que ese chamaquito cogió un cantito de to, todo y, uh -huh. y, y lo aplicó uh -huh. en uno. Porque él, yo, yo he visto cómo él empieza a recorte y ha visto cosas con, que hace Chris. Yo know? he visto cómo él termina el recorte y yo he visto cosa de, de otro. ¿Tú me entiendes lo que te sí. digo? Él, está, él cogió todo, toda esa información y lo mezcló en, en, en uno. Exacto. Sí, es eh, 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 como tú dices. Mira, ahora, yo mismo, ahora mismo estoy yo de que, coño, yo quisiera dar brillo, más brillo, más brillo. Me puse sí. ahora para eso, de que quiero dar más brillo. O sea, uno recorta bien, pero uno a veces quiere como, vamos a oh, darle más, más. más. Tú, sí. Sí. Entonces, yo no soy una persona que está acostumbrada a que hacer líneas ahora tú me ves algo eh, hago Estirando la línea, la, la, tú le la sí. línea y para hacer, o algo sea, diferente, porque en verdad yo recorto diferente, muy diferente a todo, mundo. Bien, bien. todo el mundo y todo mundo me dice como que, ¿cómo que tú puedes recortar así? <laughs> y si tú, y si tú, y si tú te pones a mirarme, yo me tarlo mucho con la línea, pero que a recortar normal de, 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 graduación, uh -huh. yo le doy, yo soy rapidísimo de pero haciendo línea no, yo me considero lento, 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 totalmente. Y ahora estoy tratando de, va, haciendo líneas para, para ver si me, me pongo más en rapidez en eso. No, y eso es lo divertido de esta profesión. Que sí. quizá un ejemplo ya, tú tienes 17 años recortando, él tiene 10, yo tengo 7, 8. Pero siempre hay algo nuevo que aprender. Sí. Y como que eso es lo que lo apasiona a uno, como que lo, lo, lo empuja a seguir como más para adelante. Y eso. Sí. Pero como funny, porque yo, yo en verdad, eso, eso supone que yo lo hubiera como primero que todo, antes. una línea, ¿sabes? Y pues, porrar. Pues, yo nunca lo hice con línea, nunca. Nunca. Pero eso fue como te enseñaron, mi Ajá, me como me enseñaron, ¿no? de sí, grabación. Bueno, Siempre así. me enseñaron un de grabación. Pero mucha gente ha aprendido así. Yo, sí. yo he visto mucha gente que dicen eh, que ellos aprendieron no poner línea Sí, a, nunca dejarle una línea, porque no. si tú no dejas una línea es más fácil quitar, una, quitar la marca si no hay línea. Uh -huh. ¿Tú me entiendes lo que digo? Sí. Y, y eso. A mí se me hace más fácil así, sin grinas, de graduación. Yo cuando sí. vengo, en media hora, por más recorta que sea, yo lo ya... Ah, listo, Por lo yo, porque es que ya yo estoy acostumbrado a hacerlo así. Pero ah, cuando yo me nada. acuerdo que él, él estaba recortando así, le da y le da, y entonces te acuerdas de salsa. Ah, salsa. Salsa siempre hacía su línea guía. Sí. Y yo le decía, Jonathan, pero ¿por qué él siempre lo, <laughs> <¿Por qué te risa> él siempre lo deja como, como calvo hacia yo, la gente? Y él me decía, no, lo que pasa es que los recortes en verdad se, se, se empiezan así, pero yo mismo no. Sí, él empieza por la mitad y te da una degradación y algo muy diferente. Es bien Tal, diferente. Todo el, mundo se dijo, todo el mundo me dice como que... ¿Cómo tú haces eso? ¿Cómo tú recortas eso? a veces yo, yo lo mezclo. Yo, sí, yo hago la línea guía, pero calvo. Mm. Y ahí, de arriba abajo. De arriba abajo. Arriba, abajo arriba. Arriba. Yo a veces, yo, a veces <laughs> lo hago como Jonathan, a veces yo empiezo un amplio así, o a uh -huh. veces pongo la línea guía. ¿no? Y ahora depende ahora de cómo me, estoy, me sienta, o depende pueblo. Sí, ahora me estoy como tú sabes, cuando yo no tengo mucha gente, yo me pongo a hacer mi línea ahí, y le paso el shape completo hasta allá arriba y me pongo a practicar y para darle el tiempo. Pero antes, yo nunca, nunca. Ahora que me estoy poniendo en eso, pero aparte de eso, verdad, ya tú te llevas tanto tiempo recortando. ¿Alguna vez te has sentido como que? Esto es un trabajo normal, como la misma cosa siempre. Tú levantas por la mañana, abres la barbería, te sientes, son la misma gente que tú estás recortando. Eh, ¿qué, ¿Qué tú has hecho para quitar ese sentido? Como que algo diferente. Esa monotonía. Exacto. Eh, ¿Tú me entiendes lo que te digo? Porque ya después de tanto tiempo son la misma gente que tú, tú, tú estás recortando. Eh, a veces se pone boring, ¿tú me entiendes? Uno no dice, sí. ok. Déjame hacer algo, porque yo me siento como que la misma cosa todos todo los días. No, mira, fíjate que a veces yo, yo, yo a veces me levanto así, tú sabes, por lo tanto de, de, tú sabes, de siempre estar como hablando así, tú sabes, de ponerme a hablar con los muchachos, Motivando. o de hacer algo, sí. o de hacer algo. Porque que si uno se pone así, tú sabes, van hasta los ánimos de trabajar, de sí. sí, verdad, porque en verdad es monótono, tú sabes, en sí. verdad es monótono estar todo el tiempo Nada más que es estar para un sitio, recortar a la misma persona, ir otra vez a la librería, abrir, cerrar. ¿Tú entiendes? Y a veces es un poquito, es un poquito, tú sabes, canzón. Uh -huh. Pero yo lo que me pongo a hablar con los muchachos ahí, tú sabes, y a relajar y así, yo mato eso. Mata el tiempo. Sí, eh. yo mato el tiempo. Lo, lo importante es encontrar la manera de, de no pensar en eso. Uh -huh sí porque si tú uno piensa en eso uno hasta uno mismo se pone como down entonces uh -huh. para uno portarse así, para sentirse así down, pues mejor uno se distrae con los muchachos, habla, heavy, relaja, y nada, en las mañanas cuando me levanto, pum, pum, ah, tengo que ir para la y voy a abrir, pum, ya ahí con los muchachos, voy, como esto, pues me, come, me, eh, me tomo mi café o me como algo antes de llegar. Pum, y así voy, tratar, tratar de estar con mi mente tú Positivo, sabes positiva claro, claro, sí. y no pensar en eso como, como que tengo que volver a abrir otra vez la bebería hay a veces que uno, es verdad uno dice manejar otra vez para la casa beber <laughs> otra vez pero uno no puede pensar en eso uno tiene que empezar coño hay que ir a trabajar porque hay, a hay que hay hacer esto hay que hacer lo otro que, se necesita para pa uh -huh. hacer... Hacer más cosas, tú sabes, sí. pero si uno se deja, se deja llevar eso, no es más, se pone nada. Más siendo dueño de negocio. tú quizás Exacto. quieres renovar o pintado, hacer algo. ¿me entiendes? No, y ya pues cuando no... tú, como eh, digo, dueño de negocio, eh, la cosa es más diferente, tú sabes. Tú tienes que, a pesar de que tú sabes, tienes que estar pensando en eso, que no se va a uno dormir, tienes que estar pensando, coño, hay que estar ahí. La gente, si yo no voy, si voy tal o, voy, o, o no voy tú te quedas pensando todas esas cosas, tú sabes. Entonces, yo ya me levanto y vamos a darle. Y ya no, trato de no no de de que eso no se apodere, ese pensamiento no se apodere de mí, porque si se apodere de esos de uno, uno no va. Se cierra toda la batería. Se queda cerrada, ya tú sabes, muchachos, uno dice pero no. Yo trato siempre de estar, tú sabes, distraído, relajado, estar siempre relajando tratar de que nada me desenfoque, uh -huh. a veces me dicen coño, pero cómo, como que tú lo haces con esa paciencia, es que si tú no tienes esa paciencia tú no vas a poder con nada, exacto. Con, nada. Exacto. con nada, tienes que tener paciencia, como te digo, paciencia, disciplina y ser siempre positivo, exacto sí, porque si no, no, eso, todo eso, si un barbero no tiene es, esas son las herramientas principales que un barbero tiene que tener, sí. Sí. si Así no las es. tiene no, no, no vas a ir para ningún lado, no es verdad. No y y también, eso. aparte de eso, uno tiene que ser amigo, tiene que ser. Ahí se saca. que ser amigo, <laughs> psicólogo, este, consejero, <laughs> eh, estilista, Oye, hay que ser de todo. Ahí... Como dice. Ah, es, no, no, hay que ser de todo. Sí. Eso, esto es una profesión. Nosotros no somos, nosotros no somos simplemente barberos. Es Esta profesión es, es un poco de todo. Sí. Sí. Un poco de todo, en realidad, porque si tú te pones a pensar, uno, uno da consejos, uno habla, la gente va a ver si se desaguata con uno y uno se queda como que. Es más como un conjunto. ¿no? Uh -huh. Sí, un poquito de todo. todo Entonces, junto. no, ahí uno escucha de todo, muchachos. Eso es como todo. <risa> <risa> un poquito de todo, de todas las profesiones en una. En realidad. Lo sabe, ya lo sabes, yo creo que sí. Vamos a hablar de, de, de algo que te ha pasado en cualquier barbería. Ay, muchachos. <laughs> algo me quedó, a algo mí. que está quemado en la mente que a ti nunca se te va a olvidar. No, a mí me quería dar hasta golpe, me han querido dar a mí. A mí me quedó la mujer, una, una, no, no, dos mujeres me han quedado a golpe a mí. Ay, ay, ay. Y yo de ahí para acá, yo me dijo: yo no recorto más mujeres, no recorto más mujeres y no recorto más. más más, tú sabes de esa clase de, de gente uh -huh. me ha quitado y no no que sea tú sabes racista ni nada pero esa gente me han puesto a mí me han, me ha, no que me han, no me han puesto más porque como que le causa un pequeño trauma a uno porque <laughs> como te digo por más que tú hagas las cosas bien a siempre hay algo eh. sí. entonces eso a mí me tú sabes me puso como que me ha cohibido a tú yo, yo, sabes me he cohibido a eso antes de yo, se gente mejor, pero yo prefiero estudiarla. No, sí, no. Y también... Sí, no. Y si una mujer, automáticamente le digo que no. Es muy poca la mujer que yo hago. Eso me ha quedado a mí, muchacho, en la mente que yo... Han ido y yo no. No, de verdad, porque tú vas a ser el máximo. Y para eso es malo. Está mal. Es verdad, porque tú puedes sentir eso una vez. Yo le voy a decir, una vez entró una mujer a la barbería, y lo primero que ella empezó a decir, estaba hablando malo de otro barbero, <laughs> tú te recuerdas, loco, o de otro barbero que le hizo un diseño ahí y no estaba mal. Ella decía que se parecía de que una planta, ¿sabes? Y ella quería otra cosa. Ella quería otra cosa, pero el pelo de ella no le permitía eso, ¿tú me no, entiendes? No, era no, no re -re -requerido era requerido por lo que ella quería, exactamente. O sea, y uno Ajá. le estaba tratando de explicarle y, como que ella empezó, yo dije, no, sí, yo no te voy a hacer eso, ¿no? Yo no ah, te voy a recortar. como que no, no le luce, no. No. Eso. Mira, y yo, Había otro muchacho que decía, yo lo hago y yo lo miré, loco y yo dije, no, no, no. No, no. No no. que es mejor que se vaya por otro, otro sí, me, a veces mejor ni cobrarle y dejarlo así no está bien o darle su dinero para atrás ya. Uh -huh. se, se gana más haciendo eso que, 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 que uno ponerse de que uh -huh. tratar de arreglar algo o ponerse de que no no yo no te voy a ganar yo hice mi, mi, mi trabajo no se gana más de dinero uh -huh. y no, bueno, no. Por aquí ya, o... no se gana más en cuestión de que tu, tu, paz. Uh -huh. Uh -huh. tu paz mental que tú no que abre todo lo que quiera por la calle que tú no sabes que cuando la próxima vez que que, que ella venga no tú no no te, puedo no, no puedo hacerte lo que sé uh -huh. yo sabes mi, mi, mi tranquilidad eh, eh, moral, de trabajo tal. es lo mejor sí. y yo pa yo yo me ahorro eso mejor yo mejor le digo que no yo pa, pa, pa yo eh, hacerle eso tú sabes recorto una gente y me salgo una cosa así yo mejor le digo mira quédate con tu dinero y y no te, no te preocupes, aquí no pasó nada. Todo bien. Sí. Todo bien. No, porque yo yo prefiero ese, que, sabes, estar tranquilo, que, eh, tú sabes. buscarse uno un problema. Sí, sí, pero... sí. No, y que no tan solo eso. Porque, mira, porque si fuera un problema, un problema contigo, tú me entiendes, así nomás, lo que sea. Pero ahí se involucran que, tú sabes que hay una gente, ahí involucran y que, voy a llamar a esto, voy a llamar a tal, a tal, tal, tal o y voy a llamarle a, a la ciudad o lo que sea tú sabes siempre involucrando y que vaina grande sí. entonces uno Al se un ser un problema. Negocio, el, el sí. problema es más grande tú me entiendes uh -huh. entonces uno yo por ejemplo me cohibo eso me cohibo y ya uh -huh. yo mejor lo dejo así y ya de ahí para acá te digo de que yo, eso me pasó en la Court con que estaba con trabajar con Adel, yo dije más nunca yo más nunca trabajo con una mujer y qué que ella pidió como a, no, ella pidió, ella tenía pelo aquí arriba, como un moja, que le bajara esto por aquí, lo lado, con la la 1, y le hiciera su sequillo, que eso es algo simple. Sí. Y que le hiciera un diseño. Todavía yo no le había hecho el diseño, gracias a Dios, uh -huh. que yo no le había hecho el diseño. Uh -huh. Sí, porque <laughs> no me quiero imaginar. Uh -huh. Y le bajo esto, todo, este, este lado primero, pan, y le bajo este lado. Pero todavía yo no lo había cuadrado, o sea que esto aquí no se lo había cuadrado bien. Se lo bajo. Y me dice, "Pero y la hago la línea de aquí frente, el sequillo de aquí, pan, porque de ahí uno se puede dejar llevar para hacer esto aquí más, más derecho." Sí. No me dejó terminar, y me dice, "Yo, pero qué es lo que tú haces?" Y yo, "Estoy trabajando, estoy haciendo mi trabajo." "Sí, pero tú no ves subido, "Mi amor, porque yo no he terminado." No. No. "Yo no he terminado." "Yo estoy haciendo este sequillo adelante." Para ahí yo me dejo llevar. Sí, ¿Esa no fue la primera el, vez que tú...? Mi primera vez. Mi primera uh -huh. y última vez. <laughs> Dije yo, <"Más> nunca. <laughs> eso, es, porque eso es lo que pasa. Yo encuentro que cuando. No siempre, pero la mayoría de los tie del tiempo que pasa algo así es que el barbero recorta diferente de lo que ella está acostumbrada. Uh -huh. Sí, exacto. Y Entonces, no, y eso es lo que suena, tú me entiendes. Y ella, ella era, no, y ella, yo creo que ella nunca. Nunca se había recortado así eh. Ella se, porque yo siempre yo siempre la veía con pelo, lacio. ¿no? Y ese día, ¿Y fue ese día fue a la bebería y se quiso recortar y hacerse como un moja, pero con pelo <coughs> arriba. Yeah. Entonces, ahí, entonces yo le digo, está bien, pero déjame terminar de cuadrarte ya llevaba yo media hora, porque es una, una cosa de 15 minutos. Y ya yo ya media hora y yo y ella todavía di, diciéndome, hablando yo, mi amor, espérate que no hemos terminado, sí. dame un break que todavía yo no he terminado y se paraba de la silla y yo le dije mira yo no tengo voy a cobrar pero ya no puedo ya no puedo seguir terminando no puedo seguir trabajando contigo sí. no porque tú me tienes I'm sorry yo sí. no me voy a hacer ni, ni menos pobre ni, sí, ni más rico ni, más rico, pobre. ni menos pobre eh, I'm ¿verdad? sorry este búscate a otra gente que te pueda recortar porque yo no puedo sí tú no me dejaste terminar no me estás dejando eh, ejercer mi trabajo uh -huh. y se enojó y yo lo siento le dije no I'm sorry y ahí tengo una gente esperándome y todavía tú estás aquí dándome lata entonces yo no o sea, esa gente me está esperando a mí también está pagando su está pagando por un, por un servicio ah. y todavía tú me estás tú me entiendes no me hackeas con tu dinero si te quieres. y te quiero porque en verdad yo prefiero terminar contigo y, no, y dejarlo bien. así que a seguir como un lío entonces yo lo dejamos así y ya no después de ahí me bebía afuera muchacho y oye que lo voy a desbaratar y yo ahí oye yo no yo no lo desbarato porque mire yo no sé yo no le hacía caso yo ni no sé lo que claro. más decía pero me decía de todo pero era una de esas mujeres que son como marimachos o era una mujer normal. Ella, ella, era una mujer normal, pero guero. Una mujer de ella es guero, tú sabes. Era así como que foca, como que no me importaba. Eh, hablaba mal. Sí, ¿verdad? hablaba malo. Eh. Y, 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 Dios mío. Yo nada más que estaba pendiente. Cuando me sentaba afuera, yo nada más estaba pendiente, porque me voy a hacer la mujer me un fuerazo, tú sabes. No, eso es no, Ahí eso sí yo de lindo, no, yo con un, un tablazo. No, imagínate. No, pero sí, ese Sí, lo que es incómodo, y, y, y entonces ya tú... Entonces, pasé tiempo, cuando estábamos en la, en la, Scots, en la, Scots, sí, en la Era atrás era oscuro, en los oh. parqueos de atrás. Entonces yo ya, yo trataba de, de, a los principios, me trataba de ir ya a las 7 o a las 8, no pasa más de las 8, porque como se atrás, era oscurísimo, pues yo me iba un poquito más temprano, porque el carro yo lo parqueaba para atrás, de atrás. entonces... Un poquito de cosas porque ese tiempo en los Chemahue estaba caliente, eso ahí estaba un poquito malo. Entonces, sí, entonces ya después un tiempo abrieron una voz de un verdad fue ahí al ladito y ya yo me quedaba más tarde, tú sabes. Pero yo creo que ese fue ese fue ese fue el recorte. Esa primera vez, la primera vez que me. La primera y última vez que me, me, me puso así. Qué marcó eso. Sí, con esa. Pero es verdad lo que tú dices, tú puedes sentir eso en la gente también. Una uh -huh. vez se sentó alguien ahí hablando mierda de los barberos ah, oh, que nadie aquí sabe recortarle esto y esto y aquello, poniéndole la capa. Y no, me da ganas de entrarle a puño, arréglame esto. Y si tú me dañas, yo te voy a entrar a puño. Yeah. Click, sorry. Oh, tú no me vas a recortar. No, yo no te voy a recortar, Ya tú estás hablando mierda, ni te, y no ay, ni te toqué. Sí, es verdad. Que eh, no. Todo lo que voy a hacer es mal ahora. Eh. No, okay, tú si tienes tú, que si evitar eso. a veces. Si tú entras con esa mentalidad, ya. Imagínate. No, no, no creas eso, que a veces, a veces, este, tú. Ya cuando una gente entra así, uh -huh. ya lo que te, tú, tú no estás confiado de ti mismo, te hace dudar de ti mismo. O sea, por bien. más que tú creas en ti mismo, ya tú dudas de ti mismo, porque, concha, hermano, este tipo igual así, ¿cómo Pero lo hago? Ya, ya, sí, bien. y tú ya tú estás dudando de tu récord, tú estás recortando y es dudando a la misma vez, porque tú no sabes si le va a gustar a él o no, sí, uh -huh. como tú lo estás haciendo. Entonces, no, no, a muchin ya aquí, aquí, guapa. Ya de ahí se, se salió de contexto tu profesionalismo. Porque ya él no te está dejando recortar, ya como que dice, él mismo está Mandándote. mandando, ame esto y esto. Y esto. Entonces, ya tú no estás haciendo tu, tu, tu trabajo. Verdad. So, ya no, no vale la pena, tú me entiendes. Él recortó una gente así, so, ¿para qué? si sí, tú entiendes. Mejor uno le, uno sale sale mejor uno diciéndole, no, dale, dale tú para allá y, y busca una gente que te pueda recortar mejor, tú sabes. Eh, y ya, que, que suele ser mejor mil veces. Hay gente también, you know, yo no voy a decir solamente son la gente, hay, you know, hay barberos por ahí que todavía están aprendiendo, you know, y, y esas cosas, pero yo creo yeah. que también eso es algo que uno tiene que decirle a la gente. You know? yeah. sí. Mira, está todavía está aprendiendo, no te preocupes que tú no te vas a ir con recorte malo. Y si empieza con sus cosas, pues ya tú sabes qué hacer, ¿tú me entiendes? Exacto. No, no eso, 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 eso pasa, por ejemplo, yo Allá tengo un muchacho, los muchachos, cuando, cuando ellos se sientan, ellos le dicen, mira, oh, somos aprendizajes, tú sabes, si caso soy... cualquier cosa, tú no vas a salir de aquí, tú sabes, tú vas a salir bien. Uh -huh. Pero te lo hacemos dejar saber. Para no te sientas incómodo. Para no te se sientas incómodo. No, y para que sepas, si está tu, a, a tu acontecimiento uh -huh. del sí, está bien, pero ya tú sabes que estás aprendiendo se te entiendo? avisó yes. se, se te avisó si tú pasas cualquier cosa ya es bajo tu consentimiento tú me entiendes porque si tú no le dices nada es más es mal tú me entiendes claro en cosa eh, de que pase eh, algo un ejemplo grave pues ya ellos más o menos tenían una idea exacto ya más o menos sí. ellos ellos pueden tú sabes no el hombre fue sincero conmigo habló bien con sabes fue bien uh -huh. pero mientras si tú no le dices es un poquito Cinco mama, cinco mama. Sí. Es más más va a ser más complicado, o exacto. Sí. sí, porque mira, a veces yo digo, a los muchachos le dicen, sí, mira, este, dale para acá, este, pero cuando ellos van a sentarse se te pero mira, este, soy estudiante, estoy aprendiendo, ellos son profesionales, cualquier cosa, ellos van a estar ahí para ayudarme y para hacer una mejora en el recorte, uh -huh. en caso de que salga algo mal. Eh, pero no vas a salir más. El recorte sí va a salir un poquito más. más el precio va a ser un poquito menos porque estás recortando con estudiante, estudiante al precio de un profesional normal. O sea, y ya, la gente. Es, sí, es, es, en, en ve verdad. Bien. o sea Yo diría que es muy raro la gente que que no. A menos que sea de que ya cliente, un ejemplo, sí, si es que te acostumbras a recortarse contigo. Sí. Un caminante o alguien así. En la, en la Allá, el porcentaje de la gente que dice que no es bajito. Sí. Sí, eh, allá todo allá el mundo dice, fíjate, eh, porcentaje. Y tú siendo el dueño, también, perdón que te lo. Eh, pero tú, y tú siendo el dueño diciéndole, mira, tú, ya la, la persona se, se calma, va a sentir más sí, cómoda. Se va okay, a Es el dueño, el ver, que... Ok, está bien. You know? sí. Pero imagínate si tú no estuvieras ahí. Ahí es diferente, <laughs> ya la gente no, no es igual, no piensa igual, tú sabes. Pero bueno, gracias a Dios, yo siempre estaba ahí, tú sabes, siempre siempre que se le ha dicho siempre estaba ahí estaba presente pues vamos a hablar de, de la barbería tuya tú coges, tú, tú eres por cita nada más tú haces los los walks tú haces walkings también no yo yo cita cita y también walkings okay. también sí tengo eh, aparte de que casi siempre yo trabajo por trabajo por cita yo por uh -huh. ejemplo yo porque tú sabes se me hace más fácil uh -huh. como me había dicho ahorita y más como más cómodo para mí, tú sabes. Y es más disciplinario. Tú sabes. Yeah. Y tú tienes tu break, lo que sea. Entonces los otros muchachos pues cogen también walking y si también a la misma vez. So si sí, siempre también se ve algo la aplicación uh -huh. y ahí uno se acomoda también. Okay. La aplicación. Y en los 17 años que tú llevas recortando, ¿cuál fue la forma más fácil y conseguir cliente, cliente, o empezar a hacer clientera. En los 17 años. ¿Tú crees que es más fácil ahora con, lo, con Instagram y esas cosas? ¿O tú crees que era más fácil antes, que cuando tú usabas tarjeta o y esas cosas? Yo creo que es más fácil ahora. Okay. Yo, para mí es para mí más fácil ahora de una gente hacer más clientera por cuestión de, de Instagram, de de la tema, la sala o sea la, más promoción de la bebería más todos esos views uh -huh. que tú ves en en, 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 en uh, igual que Instagram también los, los reviews que tú ves también en Google eh, también en Booksy, si tú sabes que esas aplicaciones de cita también ellos sus 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 reviews sus su reviews sus comentarios so, todo eso tiene todo eso ahora a influir se le hace más fácil a un barbero tener más clientes, o sea, más fácil tener su clientela. Uh -huh. Porque sí. al tiempo de antes eso era la tarjetita, a veces la gente le confiaba. Nah, no sí. Pero también yo encuentro que es <laughs> eh, 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 más fácil venderle sueño a la gente también. Sí, sí. Eso es lo que mucha gente no piensa. Yo eh. creo que es más mejor ahora. Porque ahora es más como... Tú sabes que todo es la visión, todo es visión. Sí. Tú sabes que la gente todo vende, la gente donde la gente ve, ve, sí. ve y como tú dices, vender sueño en las redes sociales. Tú vendes sueño en las redes sociales y la gente man, uh -huh. por un por la mínima cosa que ve, la gente se llena y oh, vamos a darle para allí. O lo que sea, como estábamos hablando ahorita atrás de cámara. So, yo creo que, yo creo que ahora es más fácil, más fácil por, por cuestión de eso, de de, de todas las promociones de redes sociales, en eh, el internet, Google, tú sabes. Yo creo que es más mejor ahora. en Tiempo de antes, ya, ya que tiene clientes, ya que trabajó aquí, ya anterior, tiene su clientela, pues ya es, ya es fácil y no es difícil porque ya tiene su clientela, tú sabes. Uh -huh. Ya no necesita tener más, tú sabes. No, sí, es bueno, tú sabes, tener más clientes, pero. Siempre y cuando puedan, tú sabes. Sí. Pero. Porque al último del día, si tú estás lleno el día y alguien lo necesita, se va a ir para otro lado. Exacto, o sea, sí, se va a ir para otro lado. Sí, pero si sí, sí. Si uno puede meter, hacer ese huequito, para... Uh -huh. yo siempre trato, yo siempre trato de tú, ¿sabes? O si no, como. Tiene gente nueva. Sí, yo siempre trato, y si no, yo tengo ahí eh, los otros compañeros, mira, tengo uno aquí que es buenísimo, pon, y se lo doy a uno de ellos. Siempre trato que el cliente se sienta. Satisfecho con el, con, con el trato y, y cuando el, el otro barbero le dé, tú sabes, eh, el servicio que se sientan bien. Uh -huh. Y ejemplo? eso de, de lo que tú dices, que tú siempre dices: mira, hay un barbero aquí, siéntate con él, eh, y, y tú le pongas o trata de ponerle a alguien en, en, en la silla. ¿Eso es algo que tú siempre has visto en, toda la, en, en la barbería que, que tú, tú has trabajado? Eh. Sí, trabajo básicamente siempre he estado trabajando con un solo, una sola persona. Y esa persona sí, hacía sí. esas cosas también. Sí, él siempre ha sido así. Entonces, yo creo yo me he dejado llevar sobre eso, tú sabes. Sí, claro. Él ha sido un ejemplo. Que, o sea, como Adel, como se le había contado ahorita, él siempre. Ese ha sido mi ejemplo, tú sabes. Entonces, ¿sabes? ¿y tú lo aprendiste yo, mucho de eso? Sí, he aprendido sobre eso. sí mucho, He aprendido mucho de él. Sí, la verdad que sí. Porque yo siempre he dicho, es como. No es simplemente venir y. Oh, no, siéntate ahí. Que es, es como tú le hablas a la gente. Exacto. De la manera que tú le hablas a la gente. La gente, si tú le hablas bonito y lo que sea, tú sabes, la gente se, se, se deja llevar, tú sabes. Pero si tú le hablas bruscamente, no. Entonces, ese, ese, ese jefe mío sí tiene una. Tiene su. su eso tiene. Y sí, tiene su manera, ¿sabes? De hablar. De, de suavecito, super... aparte de que es chévere, es una tremenda persona, no te puedo hablar, Malden, no te puedo hablar, es un hombre, tremenda persona. Sí, ¿sabes? Y me gustaría que estuviera por aquí para que estuviera con, hubiera hecho esto con nosotros, pero... No está para que un día de esto. No, pero, no pero podemos hacer algo también. Sobre Cuando él baje un... para acá un día de esto, sí. le digo... <ríe> Guantía, <ríe> te a a ver, dice. Claro, ah. pero sí, no, eh, eh, sí, fue, un, fue un gran ejemplo. Sí, sí. Verdad, sí. Y, y un ejemplo a seguir, porque en verdad fue muchos años que trabajamos juntos. Wow. Sí, demasiados años. Solo. Sí, y la verdad que, que, que de como él se apresaba expresa, se con la gente y todo eso, pues uno siguió todo eso. Y uno dice ahora, que a veces uno dice... Dice antes de que, oh, pero por qué, tío. Tí, tí? Y ahora uno, uno dice, no no que, sé, oh, con razón. Mira. Coño, <laughs> sí. ¿me entiendes? Y uno se deja llevar de esas cositas. Y se, se daba sabes? mucho a querer, un ejemplo. No, o no sea sí. que la gente juzga de que por la apariencia, un ejemplo. Tú mira a José y no lo conozcas. Tú digas, oh, pero José está muy serio. Y yo, okay, ¿qué? Pero, y él era más o menos como él siempre estaba serio. Pero tú lo conoces. Tú sabes que es una tremenda persona. Es chévere. Pero, ¿verdad? No, no, eso, Maralía, hombre, no, ese hombre es una tremenda persona. Yo, él y su familia son súper chévere. Y, sí. y él, él fue una, él, él una persona que se fajó mucho por tener, ¿sabes? tenernos ahí, tú sabes, y siempre tenerlos activos, sabes, en disciplina, o sea, teníamos una disciplina y también teníamos, siempre estaba ahí. En lo los de esta, tal que ah, nosotros también. nos sintiéramos bien. Sí, no, y, y tú sabes lo que yo respeto mucho: del que yo me di cuenta que no simplemente era en la barbería, nosotros estábamos trabajando, era siempre. Él como que le importaba mucho en el área también. Él iba él visitaba las otras barberías, uh -huh. hablaba con los muchachos, miraba un para la comunidad. Y eso no todo el mundo lo hace. No, no todo el mundo ¿tiene? lo hace. Siempre como trataba de tener o sea, esa, unión, era, esa, Uy, esa unión. Eso es lo que me gustaría hacer, de verdad. Sí. Yo. Pero ahora mismo no 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 hay <coughs> no hay eso. No hay no unión, hay. no hay unión. Yo yo para nada, no. Sabe, yo 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 yo, amigo, yo sí tengo que unir mi uno, porque eso no es. Eh, mientras más unión, mejor, tú sabes. Claro. No mejor grande, sabe, mejor sí. disciplina para en toda la batería, todo, en todo, tú sabes. Y yo hallo que eso es algo bueno, bonito. Bonito. No, ¿verdad? sí, vamos, vamos a ver si traemos a Delpa acá. Un día de esto cuando venga por sea, ahí lo, <laughs> se lo merece, sí 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 es un hombre uno, uno, uno de los inventores eh, y... bueno aparte de inventor este sabes bueno sí vamos a hablar de de aquí de, uno de los primeros tú sabes aquí sí. en abrir una bebería tú sabes y y, y también ese gusto al área tú me entiendes claro sí, y, eso, y sí. no traerle solares y no tan solo eso que que a, a él abrir esa, eh, ese, principiante, uno de los principiantes aquí en eso, en barbería, conoce mucho por, ambiente, por él, por él, por él, se siguió ejerciendo esto de barbería, sí, siguieron abriendo barbería, sí, por él, por, él es como quien dice el ejemplo de todas estas barberías que hay aquí hoy en día. Porque, el camino, como el que Ajá, dice. exacto, él abrió esa ruta, como, ¿tú me entiendes? Sí, y a no. través de él, de, de lo que trabajaban con nosotros, por ejemplo, abrieron mucha gente de barbería. Claro. A era, me voy a trabajar para pa mi propia barbería, voy a abrir mi propia. Uh -huh. Y él siempre le daba la mano, que lo ayudaba. A, a través de se sí, hizo mucho No, trabajo. pero al final del día, como un dueño loco, eso es lo más mejor que tú puedes ver. No, exacto. Sí. Claro. ¿Tú me entiendes? Ajá, claro. pero... Ahora se, se, me imagino que si iba a sentir un, de otra forma si uno dice, no, yo voy a trabajar para otra persona, va a decir, sí. pero. Mierda, pero... Hay algo malo aquí. que Sí, yo entiendo. Sí. Uh -huh. Pero al final del día, eso es algo bueno, loco, de verdad. Sí, muy, puede, muy apoyado. No, oh, qué bueno, ¿yo no? Know? No, claro, claro. Sí. No, y eso, eso, de verdad, hoy en día, si no, no tuviéramos aquí parados todavía. <laughs> si sí, ese hombre ese no tuviéramos aquí. <laughs> ya, pues, ¿sabes? Sí, lamentable, tuve que. Fuera bien si hubiera todavía estaba aquí, tú sabes. Pero como quiera, todavía sigue ahí. Aunque no esté todavía. Sigue Está ahí. trabajando sí. Valvería La llana, Sí. Sí, está trabajando ¿Te puso una o está? No, está trabajando no. con gente, sí. No, qué bueno, yo sí. tengo que comunicarme con él. Sí, él sabe, lo aprecio mucho. Pero... Sí, no, eh. Pues rapidito, vamos, vamos a hablar rápido de, 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 de los expos y de las competencias y esas cosas. A, ¿A ti, alguna vez, tú has ido para una competencia, un expo? No, un expo, eh, pero sí ido como al seminario que fuimos una vez ahí a la bebería fue en la bebería pero así como en grande en grande no me gustaría ver pero me gustaría ir pero me, como que le cojo miedo un poquito digo coño porque... <laughs> no pero <laughs> eh, tú puedes ir no no a competir pero tú puedes a ir mira, a ver las cosas exacto eh, me gustaría ir eh, sí me gustaría ir me gustaría ir a competir también en esta que, que había visto en, en un post que, que tú pusiste pa, pero no sé Tendría que como mirar un pues poquito mira, check para Hay uno en, 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 en abril, el próximo. New Jersey, en New Jersey, después Reading. No, después de abril va eh, Connecticut. Connecticut es con la América, más grande. Ese, la, esa sí, yo mira la más sí, grande. Sí, por años, por sí. Sí. Después de Connecticut en mayo, ah, en junio, el Reding, de, de Reding. Sí. en la de esa Reading. Julio Nueva es un poquito más pequeña, York. pero esa es buena también. Después va un poco a Nueva York. Line -up, eh, ese otro... Son muchas, casi todos los meses. Agosto es Baltimore. Agosto está para allá, para Baltimore, para Maryland. Y todo eso, vamos. No, a si me preparo para. ¿Esta la de abril es ahora en final o.? No, al principio, creo. ¿Qué día es? 17. 17 por ahí. No, vamos a no Pero siempre son los domingos. Yo no sé si tú trabajas los domingos. No, no, trabajo los domingos. Pero siempre un domingo. Siempre domingo. Y la mayoría de esos sitios, yo creo que es uno de los más lejos, son cuatro horas manejando. Sí. Pero esa quedamos la noche, son dos días. Ah, un día eh, vamos para ese, para allá. Sí, para sí poder, eh, el, el, el evento es dos días, el domingo y el lunes. Vamos el domingo por la mañana, nos quedamos ahí el, el, por la noche y después el, el, el lunes por la noche miramos para atrás. Ah, ok, ok. Eh, yo sé que si tú vas para esa, a ti te va va a gustar mucho. Sí, eso es grande, es un casino, hay muchas cosas alrededor, hay hoteles, hay cosas para... Miles tipo de y gente. miles de gente van para esos sitios. Comida, tienda, de todo. Bro. No, sí. yo voy a ver si me pongo para eso, entonces. Sí. <laughs> Pero sí quiero ir para la que yo te había <laughs> mencionado. Sí. A ver si cómo me, me manejo ahí en esa... Quiero, quiero meterle ahí a ese feicito a ver no dale el profesionalismo de uno de lo que uno tiene en las manos porque uh -huh. imagínate tirar el arte sí. para allá a ver. Tira el arte tú sabes ahí y lo que no sé lo que no voy a pintar pero sí le voy a, <laughs> la, a a eso tú sabes no hay que hacerlo hay que hacerlo a ver que sale y <laughs> sabes no siempre uno tiene que ir a competir como te decimos uno puede ir mirar orientarse y apoyar comprar mirar diferentes barberos y eso y, yo quería hacerle una pregunta. Hombre. Una pregunta al hombre aquí. ¿Cómo te ha ido? Ahora que tú me, la, tú me la preguntas a mí, ¿cómo te ha ido a ti en el nivel de tú enseñarle a una persona? Difícil, pero me encanta, de verdad. Sí. Porque yo me encuentro que después que tú me enseñas a alguien como recortar, y no solamente recortar, es como. eh diablo? ¿Cómo le explico? La forma de, 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 de ser clientera, de un horario, como hacer la, el, el barbero que tú quieres hacer. Que sea. ¿Tú me ajá, entiendes? Ajá. Yo encuentro que eso, después que están en ese nivel de, ok, ya tiene su clientela, ya está, está, están haciendo dinero. Ajá. mira Había un chamaquito que en dos años yo le enseñaba, no solamente fui yo, tú sabes la barbería. y el Caroncito estaba haciendo 100 mil dólares dentro de dos años. Oh, Wow, yeah. tú me entiendes, y eso me dio un, 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 un orgullo. It, right? yeah. Y Uno decía mierda, loco, no, pero está bien. Eso, tú me entiendes. Uh -huh. eh, pero a mí, a mí me gusta, es difícil a veces, pero me gusta. Sí, es un poquito difícil, si sí, yo se lo pregunto, porque eh, eh, no todo el mundo se la hace con la misma facilidad de, de enseñar. A veces hay unos que otros que se están dando un poquito, y a veces. Otros que otro dicen, mm -hmm. no, me quité, yo no puedo. Entonces, ahí, porque hay como todo, es como todo, sí. Y eso es bueno, pues, también, porque eh, <coughs> uno eso eso uno se siente orgulloso, y digo, wow, le enseñé a esta persona. Uh -huh. sí. Coño, pero yo adelante. puedo. Eh, sí. Entonces, ahí tú, te, ahí tú, en verdad, tú dices, pues yo puedo entonces ser, este, ser, ser un, un, maestro, un, eh. un maestro, Un puedo ser esto, en verdad, tú me entiendes, porque a veces uno dice, no sé si se puede, no sé si yo pueda. Duda un poco. Duda de uno, sí. Porque uno sabe recortar, pero uno no sabe si el otro puede aprender o ejercerlo como tú. Tú sabes, uno quiere, quisiera que Exacto. fuera esa figura de, de Valvero, tú me entiendes ahí. Sí. Entonces, esas son cosas que a veces uno dice, tú sabes, no todo el mundo la, puede ser. no puede hacer, o sea, no, tú, y Como por tú eso, dijiste ahorita, quizás hay gente que no tiene paciencia y eso se requiere mucho en esto de Valverina. Sí, en este trabajo es, es, es algo requerido, es paciencia y tú sabes, y la disciplina también. Uh -huh. Porque si tú no tienes disciplina, tú no lo puedes hacer. Uh -huh. sí. Y eso es algo primordial en este trabajo. Sí. sí. Este es profesionalismo. Sí, no, es verdad. Pero como dije, es difícil a veces uno está trabajando, haciendo sus cosas, está haciendo esto, esto y aquello, uno tiene que ir para allá, y no ayudar, o chequear, o lo que sea se pone difícil, a veces tú sabes, tú puedes ver que la persona con quien tú estás enseñando está nervioso o que tiene miedo. Yo sudaba frío. You no, know, <laughs> y <esas> cosas, <laughs> pero eso es lo que le pasa a todo el mundo. No, no claro. no Hay una persona que a mí no me importa. Yo sí, yo no te ten tenía miedo de meter mano, ¿no? pero... No muchachos, yo cuando aprendí, ay, mi madre, No loco, yo... Yo cuando aprendí, le hice una vez, yo dije a mi primo, primito mío, dije, ven, vamos a hacer sequillo. Cuando estaba aprendiendo, y que no había nadie ahí yo dije yo dije ¿Cómo yo hago este sequillo y yo estoy ahí con la máquina le hice el sequillo a sangre fue con y le dije ay mi madre la, la tía mía más nunca en la vida quiso dejarme <laughs> yo le he <dije>, dejado <laughs> eh, cuando, cuando el yo veía ¿sabes? <laughs> sin, sin cómo se dice como um. okay. Sin negar ninguna raza ni nada, pero cuando yo veía un ejemplo de los mexicanos, ese pelo de, de los blanquitos algo así, yo me, yo me iba para la parte de atrás, para el salón. Vaya. Ah, es difícil. Eh. Los caballos de ellos son difíciles. <laughs> yo me asustaba, un chato. Sí, cuando yo. Eh, yo estaba aprendiendo, loco. Era bien difícil, loco. Los pelús, yo le tenía en la silla por tres horas. Tss, un ejemplo. Tss. Si él quería el número dos con un skin fade, yo hacía un come over, yo hacía de todo. Tres horas en la silla. Yo practicando, jodiendo, loco. Porque yo no, no contaba así no yo dije vamos a aprovechar y la gente la like, like, guió no 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 es que tú sabes ya yeah, ya yeah, we get it. al final <laughs> llegaba a la 2 con un skin fade tres horas después sí, pues, eh, ahí tú aprovechabas aprendía no. uh, eh, que es lo que tú me estás haciendo y eso fue <laughs> el, 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 la de sharp cuts que siempre me decía mira hale pues, esto y yo está bien yo, se se miedo ¿no? pero yes. yo yo ya he hecho mi hoyo también Ay, Dios. No, muchachos, no. uno cuando está en eso, muchachos, uno cuando está aprendiendo, uno hace unos, unos, unos recortes. Uno dice? Un proceso, Ahí no. Ay, mi madre, si te sale así no. para la carretera. <laughs> Pero eso, eso, <coughs> yo allá en Puerto Rico, porque me pasó mucho eso. Aquí, no. Aquí, ya, o sea, hey, aquí tú estabas pulido. Y aquí ya yo sabía bastante. Sí. Ya yo, Cuando me puse a recortar en ejército ya yo sabía ya. No, yo, cuando, <laughs> cuando era chiquito, loco, ahí sí que yo jodía. No, antes yo me recortaba yo mismo ahí. Pues. Me hacía mi sequito, me recortaba como yo tenía pelo largo, me ahí. hacía pues. mi sequillo normal, tranquilo. Arredito. Y yo recortaba a mi hermano y así. Y hasta que, hasta que aprendí así. Te digo pero que yo ya... siempre he dicho que tú no aprendes hasta hasta que tú llegues a una barbería. Sí, aunque sea cualquier escuela, lo que sea. Eh, la y déjame diferencia decirte, es la barbería. Ni, ni eso, porque tú tú puedes aprender y tú trabajas. Pero el barbero nunca deja de aprender algo nuevo. El barbero siempre sigue innovando, innovando, innovando sí, y, y aprendiendo varias cosas nuevas. Cada vez hay algo nuevo, cada vez hay, cada vez hay algo nuevo. Siempre, mira. siempre José siempre dice eso. Que Porque el, mira, por ejemplo. El barbero que piensa se lo sabe todo. No, no. aprender. Por ejemplo, mira hoy en día este los, los colores. Eso antes no, eso antes no, nada. No existía, eso no, es tía, no Ahora no, ahora todo el mundo con color, que se hacen sí. un par, de este lado un color, otro color, sí. normal. O quieren ponerse rubio y van, Sí, eso eh. antes no, no, eso antes nada, no, eso no eh. era, antes no era, estaba esa moda, ahora está esa moda. Uh -huh. es eh, como eso es algo nuevo, que un, de un tiempo, de un año para acá, salió esa moda, tú sabes. Antes. De ahí los barberos aquí tenía que aprender a usar tijera. Ah, de ese tipo. para no, no sé, sí. o sea, acá antes era, antes era más como bajito. Sí, antes este era por pene, ya pene. El tijera tú no usabas mucho, era muy raro que tú usabas tijera. Bueno, con, con ahora hay tijera, texturizador, de uh -huh. todo. Sí, no, ahora tienes que usar de todo. Ahora... ¿Y, y, y los eggers, ¿a ti te gustan los Eggers? ¿Tú sabes cuáles son esos? <laughs> ¿Cuáles son <laughs> como lo que parecen hongo así. Ah, fíjate, yo le decía eso es un chamaquito, Yo lo hago fácil. Yo lo hago. Fácil. Yo cojo con con el con el pene, un pene alto y lo y ahí lo voy lo voy devaneciendo. Yo lo hago fácil. Pero hay gente que le, que, que le gusta eso, pero lo hacía hasta allá abajo. Tú y el el yo redondo aquí junto con él. Bien, ah, yo tengo, yo tengo un niño que es así, que, que, que yo la hago eso por ahí la uno, todo por ahí, esto que lo dejo bastante grande, para, sí. la bollina, y la gozo yo aquí así uh -huh. y bueno, lo que le gusta. Y, y, y oye, y cosas que se ven raras, porque no, sabe, uno hace lo que es, el cliente, pero el que viene, el que viene por esa puerta y ve eso, y dice, niña, qué lo, es? eso <laughs> lo mató, o lo que sea, pero ¿Quién es que uno? ¿Quién es uno? Que uno que lo, que hay que hacer lo que dice el cliente. ¿no? Al final, al final, al final... Al final, que final, al final, al final, al final, al final, ya final, al final, al ya al final, al final, al final, ya final, al 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 final, de como, forma de, 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 del recorte, fíjate, no me ha tocado. Es que yo casi siempre digo, no, plan, le doy intento, siempre intento. O sea, pero hay veces que si me pregunta, oye, amor, si yo le digo, yo no, como, como, eso como que no sí, te, te, te no es. No le doy mi opinión, nada. le doy mi opinión, tú me entiendes, no como que eso no eso no te queda a ti, no como ese flow no te queda. Yo le digo mi opinión, pero nunca le he dicho que no. Siempre le digo, no, sí, vamos a darle. Si solo lo que tú quieras, vamos a darle. Sí. Pero le da Pero tu opinión. Antes de, de yo ello, te doy mi opinión. ¿Tú me entiendes? Porque si yo llevo mucho tiempo recordándote y tú soy tu barbero, ¿sabes? También merezco ah, que tú escuches mi opinión. ¿Tú sabes? Porque no todo el tiempo tú, tú, eh, tú vas a venir y, y bah, a veces el cliente necesita una opinión de, de su barbero. ¿Tú sabes, personal? Y el barbero está para eso. Sí, exacto. Yo lo hice una vez, nunca se me olvidó. Yo nunca puedo olvidar eso. ¿Qué pasó? Habla un poquito. Te, 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 te. Sí, él quería un life con el cerquillo, pero él quería hacer el cerquillo derechito, así. Ay, sin, 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 sin vuelta, sin, loco. Sin él, yo lo podía sacar un poquito, ¿verdad? Pero yo le dije, oye, pero ¿por qué tú no haces por lo menos un blowout? Y después, you ¿no? Know, yo lo cuadro bien, you ¿no? Know. Sí, hace como si fuera un blow alto, bien alto. No lo quería que lo quería hacer. <laughs> Y yo le dije pues yo, yo no lo voy a hacer si tú quieres te hago un skin blowout o un skin fake pero yo no voy a hacer eso porque tú sales por esa puerta, <laughs> y alguien sí, va a decir diablo quién te recortó ¿quién tú me eso entiendes es... eso soy mi nombre tú yeah, me entiendes yeah. Entonces, y, y yeah. no y tienes la razón ¿sabes? tienes razón de que tú te sientas así puedas decirlo porque es tu nombre que va Ay, a... y tu trabajo que va por la calle no también. no no mentira y no es solo no, tu nombre okay. eh, Fui allí y fui en, en aquella barbería. Exacto. No es tu nombre simplemente, ahí incluyen a todo ¿eh? Y yo le dije que no. eso es la primera vez que alguien me dice que no. Pues yo le hice el blowout. Algo, un blowout. la primera vez. No. <laughs> el, no. no, eso. Así no. no Así a mí no nunca lo me, me ha pasado. pasado. Yo siempre doy mi opinión antes de ir después, man, le di, me dice no, que como tú de esto. Por ahí hay veces que me dicen de que, no, tú crees? No, pero si tú crees, yo lo hago. Y ya cuando se, ellos te de, se ven que, que no les gusta yo, yo te dije, tú me entiendes. Yo te di mi opinión, yo te dije cómo te podía quedar. Y que, pues, si te iba bien o bien o no. Sí, sí, sí. Si ya fue bajo tu, tu decisión, tú me entiendes. Yo hago lo que tú digas. Si no te gustó, pues. Ya yes, Sorry. Yeah. Sí. Así Porque es. siempre cuando, siempre hay que tener, siempre hay que estar, tú sabes, tener eso primero, tú sabes. Habla con el primero como cliente y pues uno ejerce claro, el trabajo. Claro, pues así, si pasarlo ya está bajo su consentimiento, Tú le dijiste. y eso. Sí, pero eso está fuerte lo que le pasó a la lo mujer. Loco, ¿cómo tú debes hacer? Eso está fuerte. Eso uh, está fuerte. Quería dejar Tony Santos hasta abajo. Eso está fuerte. Es así que lo tiene. Ya, hasta sí. sí. abajo. Uh -huh. sí, un, un fade se puede hacer: un fade, Un, un fake, un, un tape alto. Claro, claro. Pero no, no, no quería, le quería así. No, 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 eso no. Sí, okay, vamos a hacer la última pregunta, porque ya son las nueve y media. Eh, ¿Tú haces eh, control de calidad en su barbería? Sí. ¿Y cómo tú lo haces? Sí, yo sí, no, Perdón, ¿cómo tú lo haces sin hacerle el barbero sentirse mal y sin el cliente... ...que piensa como que mierda... Hay, hay, ...hay algo malo aquí... ...tú me entiendes... ...no... ...eso... ...yo... ...siempre... ...siempre... ...siempre cuando se pasa... ...cuando se... ...hay que hacer ese control de calidad... ...siempre uno trata... buscar la manera de cómo ...hablar con la persona... como ...no con la persona... ...como... ...como estar con el cliente... ...con el barbero... Uh -huh. ...siempre hay un huequito... ...que siempre se... Oh, voy, eh, ...siempre el barbero sale... ...para la parte de trabajo... ...y uno ahí coge... ...el... el ...tú sabes... Ese control, mira, este tú crees que tú puedes hacer esto y esto, y esto? tú sabes. mejor O oh, si sí, eh, no hay oportunidad de hacerse, eh, voy a, me, me paro al lado y le digo, mira, puedo dar una opinión. Eh, no es para mal, pero yo yo creo que a ti te quedaría mejor esto y esto y esto. Y ya yo me imagino que como barbero, otro barbero como barbero ya se la tiene que uh -huh. ingeniar. Se imagina que es, mira, es como decir, mira fulano, hazle esto, y esto y esto para que te salga un poquito mejor y sí a mí yo lo he hecho pero como te digo como estaba diciendo tú ahorita ya la gente que es, en la gente que yo le he hecho ya la otra gente ya sabe, tú me entiendes yeah. y no este no 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 he tenido problemas ese problema esa problema que se puedan sentir mal porque eso eso ya se, se ha se ha hablado primero se había hablado primero ya se había hablado ya y ya ellos saben tú sabes y con los otros no 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 tanto uno le dice, loco, pero te queda mejor, tú sabes. Te queda mejor así de esta manera, tú no te gustaría. Po? Y ya. El barbero, el barbero le, le sigue así, sigue por ahí mismo, sigue dándole su opinión, y qué sé yo. Tú sabes, ah, para la próxima o algo, pero. Cuando pasa algo así, pues uno trata de. Tú sabes. No, El barbero no toma mucha crítica. Sí, no, hay mucho que no toma mucha crítica. Por eso yo pregunto, porque. Hay muchos no. que. Tú sabes, tú, no tú Ahí ¿no? me pasó con uno. Una vez, que me dijo, no, como que no, 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 porque no quería así. O sea, hay, hay gente que, hay gente que coge la crítica y se y la, y la, y la mejora, uh -huh. por hay otros que no. Hay otros que no la gustan, tú sabes. Y yo respeto a cada bien, tú sabes, su opinión, tú sabes, y su, y su manera, tú me entiendes. Pero... Eso fue, no fue así con clientes, o sea, de, de beberos que están ahí trabajando al, al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. me, eh, la he dado, sí, he dado, la he dado, y al revés, el cliente dice, oh, dale eso, que él dice me dice Al revés, me, me dice, no, dale eso, dale. Uh -huh. no, no, sé, no sé de esto, no se sienten mal. Uh -huh. Pero también hay que ver con quién uno lo hace, uh -huh. o sea, qué tipo de persona está ahí sentada para uno hacerlo también. correcto Sí, porque... Uno siempre se, re, se refiere a la persona con respeto, pero a veces la persona no puede coger de mala manera. Entonces, a veces uno hay mejor se ha. ¿sí? Sí, hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado. Sí, es que no con todo tipo de personas uno puede hacer, sí. hacer. Yo lo he hecho a mí también. Un ejemplo, alguien como tú dices, así. Yo no, know, yo miro. Vamos a decir un cerquillo o algo así. You no, know, algo fácil. Yo, 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 he pedido, yo he pedido. Yo la. Como digo. Yo. He, eh no, presto atención. No, le, le pido una opinión. Oh, yeah. Déjame ver una opinión de otra persona, a ver lo que es. Uh -huh. O algo así, you no? Know? Y, y yo siempre he tratado de decirle a la gente así, como Alex, o alguien así, que dice: Mira, un, un segundo, José, ven acá, dime, mira a ver si el sequillo está derecho, o qué tú crees, you no? Know? Y uno, una opinión suena mejor que Alex, mejor. Me entiendo lo que te sí, digo. Sí, sí, sí. O déjame Pero, enseñarte un truquito, you know, y Ajá. uno dice, oh, y tú coges y le dices, viste no, lo, lo que. que dice es, es, you know? es, la, es la forma que tú te dirijas. Yeah. Como esconderla, en Ajá. lo que es, you ¿no? Know? Sí, no, y es la, es la, es depende de la forma de como tú dirijas, como estaba diciendo Cristian, te dirijas hacia la persona y cómo tú crees si puedes hacerlo o no, porque tú sabes, a veces, como te digo, hay veces personas que no me gustan. A veces que no me gustan, oh. A veces cuando termina, yo te pues una opinión de algo. Yo creo que esto, esto, sería mejor si lo hubiera hecho de esta manera. Ah, no, ok, está bien. Ya para la próxima yo intento, tú sabes. Pero casi siempre no, no me... Si lo hago, lo hago ya con los estudiantes, tú sabes, porque están aprendiendo. Pero ya con lo que saben, ya con eso, no he tenido que de esto. Bueno, le doy a veces opinión, de algo... Y luego verá ese, ese perrito fuera ahí para esto y esto. Y papá, ya ellos yeah. sabrán cómo de esto. Y a veces lo cogen, tú sabes. A veces lo hagan, a veces no, tú sabes. Pues dale, vamos a terminar ya. Ya sí. be safe, peace. Así, ah, muchachos. <laughs> y ahí tú sabes, a la orden, en la bebería. ¿eh, <laughs>